Estimados televidentes, bienvenidos a un nuevo programa de Mediodía Medianoche, el cual se transmite los días miércoles a las 21:15 horas, con repetición a las 23:35 horas, sábados a las 10 horas y domingo a las 21 horas por Canal del Sur, señal número 47 y por INET Televisión. Hoy vamos a iniciar el diálogo con nuestros amigos Jorge Carrasco y Carlos Cabello, con un interesante invitado. Me refiero a Francisco Javier Herreros Mardones, él es periodista de la gloriosa Universidad de Chile. Así que, por favor, querido amigo Jorge, iniciemos el diálogo con Francisco. Muchas gracias, Boris. ¿Cómo está, Francisco? Muy bienvenido a nuestro programa. Buenas tardes a ustedes, buenas tardes a todos los telespectadores. Muchas gracias por la invitación. Leyendo su currículum, usted ha estado en varias direcciones de revistas. Me encantó mucho cuando vi que estaba colaborador de la revista Estadio, Pluma Pincel, el semanario, el diario El Siglo. Y yo recuerdo mucho la revista Cauce. Así es. El haber sido director de esa revista Cauce, prensa de oposición en plena dictadura, yo imagino que tiene que haber sido una energía o un esfuerzo mayor que el común de los periodistas. ¿Cómo fue esa época? Y a lo mejor la pregunta puede ser muy lógica, pero creo que es válida igual. ¿Fue muy duro o peligroso el haber estado en ese liderazgo periodístico? Bueno, la verdad es que esa pregunta tiene como dos respuestas. Una respuesta siempre la dan como mi señora, mis hijas. Ya. Para ella fue extraordinariamente duro eso. A mí se me pasó un poco y con mirada retrospectiva lo lamento. Pero en el momento en que se estaba viviendo era como lo que había que hacer. O sea, en el caso mío yo venía del deporte, digamos, yo inicié mi carrera en el deporte. Pero pasaban unas cosas en Chile que yo consideré que era un tema de decencia que el periodismo tenía que decirlas. Entonces, cuando las dije, me echaron de todas las pegas y me quedé en el sector opositor del periodismo, sector que no he abandonado hasta hoy día, digamos, en la medida en que hoy día volvemos a hacer oposición, ¿no? Ya. Pero se puede decir que existe todavía una prensa opositora haciendo que no, no, que la se verdad es que no. Es que lo que pasa es que en el sector formal claramente no la hay. Yo no la diviso. Ahora hay nuevas expresiones, digamos, de comunicación. Están los medios digitales, hay muchos periódicos digitales. Yo mismo dirijo y construyo uno, digamos. Están las redes sociales. Red Digital se llama, claro. Entonces, ahí claramente hay espacios, pero son espacios que uno se labra a pulso también. Pues en el caso mío, por ejemplo, yo hago mi diario sin ganar un peso porque no hay auspiciadores, no hay comercialización para ese tipo de medios. Pero no obstante, yo lo hago porque es como una obligación, yo siento una obligación ética. Yo soy periodista, es decir, un médico tiene la obligación ética de curar. Análogamente, un ingeniero tiene la obligación de construir y hacerlo de determinadas normas de tal manera que no se le caigan los puentes. Y yo creo que el periodista tiene también la obligación ética de decir lo que ve de acuerdo a su leal saber y entender. Y yo entiendo, digamos, por democracia, por derechos humanos, son valores que creo que hay que preservar a toda costa, y del periodismo yo he hecho lo posible por contribuir a eso sin medida, digamos. Por eso decía al principio que lo lamento por mi familia, que no lo pasó nada de bien. Pero en el caso mío, uno en ese tiempo, en esa contingencia, era como que, no sé, era como una dinámica que se imponía. Entonces uno no pensaba en otras cosas, no pensaba en peligro. De hecho, yo pensaba que el periodismo tenía cierto fuero. La verdad es que no lo tenía, pero yo no lo sabía, yo pensaba que sí lo tenía. Igualmente fue una época donde censuraron a la revista Cauce De repente nos sacaban de circulación por 6 meses, etcétera. Entonces eso tenía consecuencias de todos tipos, incluso como hasta el ganarse el pan era complicado en esos tiempos. Pero nosotros reaccionábamos y sacábamos unos medios alternativos. O sea, es que fue siempre un tema de voluntad, digamos. Yeah. Cuando la voluntad se impone, las cosas son más fáciles de hacer. Por lo menos, no sé, ese ha sido mi caso.
no sé, yo no puedo hablar por nadie más, pero en el caso mío yo he sentido ese fuerte compromiso con decir la verdad, y la verdad uno la dice de acuerdo a lo que piensa, ¿verdad? No, la verdad es relativa, no es que haya una sola verdad, pero sí, desde el punto de vista mío, yo el tema de derechos humanos, el tema de la democracia, el tema de los, digamos, de los derechos de las personas son cosas muy significativas. Última preguntita, que me disculpe. Dale. Los colegas. No. ¿Cómo era la relación? Esa era una pregunta que quería hacer. ¿Cómo era la relación con los periodistas de la prensa oficial de esa época? Como que no discurríamos en cauces paralelos, como que no nos topábamos. ¿No? O sea, lo que pasa es que el periodismo el de sistema es como, no sé si ustedes lo han advertido, realmente yo lo llamo como un periodismo de piño, así uno ve un lote de cabeza y entonces hay un lote de periodistas rodeando a un invitado. Correcto. Nosotros no hacíamos eso, no teníamos opción de tomarnos. Hay una anécdota que quiero contar en relación a las revistas que decía mi querido amigo hermano Jorge. Yo recuerdo que en ese tiempo, en los plenos 80, cuando empezaron a salir revistas Apps y Cauce y Análisis, yo estaba recién haciendo mi práctica profesional y en una clínica, y el librero o la persona que vendía las revistas, él nos contó que podía conseguirse las revistas, pero sagradamente en los tiempos que salían. Entonces nosotros le decíamos a él, pues, ya, pues, tráigame la revista nomás, y yo aquí no. se la cancelo. De hecho, yo tenía la colección de todas las revistas, porque llegaban, pero sagradamente cuando estaban autorizadas a salir, y ya en democracia yo no sé qué pasó con mi revista en la casa. No la encontré nunca más. Pero era súper interesante porque era toda la historia nuestra que quedó plasmada en esas revistas. Pues. Y fíjate, Boris, que pensando en eso, había más periodismo alternativo al sistema mediático oficial en ese tiempo que ahora. Es insólito, tiene poca explicación, pero así es. O sea, hoy día casi no hay una publicación que se diga de oposición, ¿no? Claro. En el espectro, digamos, de la web, ahí sí uno encuentra, pero en lo que es el sistema mediático formal no hay. Sí. Hay un monopolio como nunca antes en la historia. Eso es brutal. Desde el punto de vista del derecho de información a la gente, que es un derecho, no lo miremos de ninguna otra forma, es un derecho. O sea, es algo que el Estado tendría que proveer al menos las condiciones para que otros medios lo faciliten. Y si no, tendrían que haber medios públicos que hagan la diferencia o que hagan el contraste, pero aquí en Chile nada de eso pasa. Y en cuanto al apoyo de aquella época, ¿tenían algún financiamiento? No, ninguno. ¿De fuera tampoco? No. O sea, al final, en la última etapa, yo diría que empezaron a llegar, por lo menos en los medios que a mí me tocó estar, que son básicamente Fortín Mapocho y Cauce. Entiendo que hacia el final llegaron más recursos, pero en la época dura, yo lo llamo entre el 73 y el 76, dependíamos estrictamente de las ventas a público. Y el canal... Pero con un gran tiraje también. ¿Ah? Con un gran tiraje, sí. Sí, los tirajes eran... Como era como una novedad, claro. Evidentemente había mayores tirajes. De hecho, la revista Cauce se autofinanció hasta el año 90, por ahí. Yo que me quedé hasta el 88 y creo que el Cauce terminó el 89 o el 90. Yeah. Pero hasta el 88 yo doy fe que se autosustentaba, digamos, con sus propios recursos. Después desapareció, no sé, de ahí ya no supe las contingencias económicas que obligaron a su cierre, como a todas las otras por lo demás. O sea que ya el público no tenía interés en leer. Eso es extraño, porque al abrirse la democracia uno pensaría que esas revistas tendrían más aceptación y contarían cosas que antes no se sabía. Yo con gran ingenuidad en ese tiempo pensaba de que con libertad de prensa bastaría para que en tiempos democráticos avanzáramos en lo que quedó inconcluso, pero la verdad es que no fue así. El predominio del duopolio que se llama el Mercurio, la Tercera en prensa escrita, se consolidó de tal manera que no dejaba espacio, y no deja espacio tampoco en la publicidad, ni siquiera en la estatal, ni siquiera en hasta la publicidad pública, la empresa del Estado discrimina a favor de esas dos empresas o de los canales, etcétera. Entonces,
la posibilidad de financiar medios de comunicación se hizo muy extrema a principios de los 90. Y desde el gobierno se aplicó la tesis, digamos, de que no hay mejor política de comunicaciones que la que no existe. Claro, vale, claro. Es decir, dejemos al mercado que... Ahora, y si vamos al tema del mercado, los subsidios que recibieron La Tercera y el Mercurio son tremendos, son brutales, son de millones de dólares. Entonces tampoco era justa la proporción. Bueno, o sea, el Mercurio en realidad fue salvado en la época, claro, que llegó a tanta crisis. Sí, absolutamente. Yo diría, si habláramos de plata de hoy día, grosso modo, vuelo de pájaro, yo calculo que al Mercurio se le pasaron unos 40 millones de dólares en aquella época, y a La Tercera no menos. Pero mientras nos negaban a nosotros el avisaje estatal, a ellos se les daban subsidios del Banco del Estado, pero millonarios. Yo nunca comprendí eso. O sea, lo comprendo en el fondo. Claro. Es decir, no comprendo desde una lógica formal. Pero aquí estamos en Chile y nosotros sabemos que estamos en una sociedad gobernada por monopolio, porque aquí no hay libre mercado. Aquí estamos en una economía monopólica. Y eso también tiene su traducción en las comunicaciones. Francisco, en el currículum también aparece un trabajo suyo periodístico en la revista Arcilla. Sí, yo era colaborador, que yo tenía... Solamente para salir de una duda, cuando algún periodista, los periodistas que trabajan para una institución, diario, revista, ¿tienen que seguir la misma línea editorial? No necesariamente, no. O sea, depende del periodismo. Es que en ese tiempo, lo que pasa es que en el golpe hubo un corte generacional del periodismo. Antes el periodismo era una profesión, el periodista sobre todo era una profesión que se respetaba mucho. Los dueños respetaban al periodista y no existía esa especie de seguidismo que hay hoy día, que uno poco menos que no tiene ninguna libertad, porque o los editores o los directores o cualquiera o el dueño se meten ahí a la política editorial. Pero en ese tiempo la política editorial, la independencia editorial era un principio que se respetaba. Yeah. Y eso se perdió, eso claramente se perdió. Hoy día no existe en modo alguno, yo no lo veo en modo alguno. Es decir, incluso he visto, casos personales prefiero no mencionar. Hay algunos argumentos, Francisco, que fueron escritos a principios de los 90 en relación a las revistas que estábamos hablando, Análisis, Cauce, APSI y otras, de que, entre comillas, al advenimiento de la democracia, de los propios gobiernos vinieron instrucciones que estas revistas no siguieran existiendo porque, una, que eran muy leídas por el pueblo, entre comillas, y además tenía que hacer el periodismo de oposición. Y supuestamente eso iba a afectar al proceso democrático venidero. Eso fue parte de los precios que se pagaron en la transición, que fueron muchísimos. Lo que nos explica que la transición en el fondo todavía no ha pasado. Claro. Tuvo que haber pasado hasta el 18 de octubre para darnos cuenta que la transición en el fondo todavía es un proceso que está pendiente, incluso la transición. Así. Es decir, no, yo diría que, para ahondar el argumento, nadie podría decir que en Chile estamos en una democracia desde el punto de vista formal, de lo que significa esa palabra, claramente no lo estamos. O sea, todavía la transición no ha llegado a la democracia. Imagínense, 40 años o más de 40 años después del 73, todavía no conquistamos una plena democracia. Bueno, parte de la pregunta es, de la respuesta a tu pregunta, es, esos son los precios de la transición, que en el fondo es un acuerdo para que todo siga igual. Claro, y eso tiene que ver mucho con la forma en que se gestó nuestra constitución y bueno, el ideal y la fuerza que hay actualmente para cambiarla. Bueno, eso yo lo imputaría a uno de los muchos precios que hubo que pagar por esta transición, transición que yo pienso que todavía no termina. Es decir, si uno ve el estallido del 18 de octubre, tiene causas, ¿y cuáles son las causas? Que todavía Chile está muy lejos de una democracia. La gente ya lo intuye. Y democracia significa igualdad de oportunidades, significa muchas cosas que en Chile no hay. Entonces, nosotros tuvimos una oportunidad entre el 83 y el 86. Se acumuló mucha fuerza que podría haber generado un panorama distinto. Pero hubo un acuerdo por arriba en el cual, eso yo doy fe, porque como yo era director de la revista Cauce, era invitado de repente a ciertas reuniones en la embajada norteamericana, y
Y ahí yo me daba cuenta de lo que se estaba tejiendo, que era una cosa bastante mayor. Y ese tejido, hoy día lo vemos nuevamente replicado en este famoso acuerdo por la paz social y la nueva constitución, eso que le entrega gratuitamente a la derecha los dos tercios, o sea, perdón, el tercio que con ellos veto, que hace que un tercio le gane a dos tercios, y eso es absurdo, eso no es democracia. Uno podrá estar de, el público podrá estar de acuerdo o no, pero eso no se llama democracia. Democracia se llama cuando mandan las mayorías, no las minorías. Entonces, volviendo al sentido de la pregunta, insisto, ese es uno de los precios que se pagó por esta transición que a mi juicio todavía no termina. Repasando a otra cosa, tú has venido aquí a Chiloé y generalmente en Chiloé, sobre todo los funcionarios públicos, tratan de irse de Chiloé a la zona central y Quilpué, Villa Alemana, sobre todo por las condiciones del clima. Y en ese sentido también hay mucha gente que del norte se está viniendo a radicar, incluso a radicar, no solo vienen por un mes o un año. ¿Y qué es lo que te movió a ti para tomar esa decisión? Bueno, mi familia, mi señora, digamos, con mis hijos, están aquí desde el 88, o antes tal vez. En ese tiempo, bueno, fue por historias personales, pero ella se quedó aquí y después yo me di cuenta que era mejor que permanecieran aquí porque el camino que yo había elegido era un poco, siempre un poco precario, un poco, entonces, un poco difícil también. Y peligroso. Un poco arriesgado. Entonces yo pensé que esa distancia de alguna manera obraba como una suerte de protección. Aquí también la vida es un poco más barata. Entonces, pero ya una vez que terminé mi labor profesional, el último año que trabajé fue el 2017, tomé las vacaciones y ahí ya me vine con mucho gusto, con mucho agrado a trasladarme acá, donde tengo mi casa también. O sea, durante todo este tiempo construimos, es decir, hace mucho tiempo como que estábamos como... Mi señora ya se siente parte de Chiloé, claramente. Francisco, hacías mención de este acuerdo por la paz y una nueva constitución. ¿Tú sientes que esta nueva constitución podrá resolver los problemas sociales de los chilenos? Es que es imposible, imposible, porque es decir, no es una asamblea constituyente, no es soberana. Y aparte con un acondicionamiento previo, es que cualquier acuerdo, tanto para la composición como los acuerdos que se tomen, tienen que tomarse por los dos tercios. Y nosotros nos pueden decir lo que queremos, y conocemos la historia. Yo no creo que la derecha en términos de paz social se vaya a inhibir de proteger sus derechos en la nueva constitución. Y como se la están dando, puesto que le están diciendo que con un tercio puede bloquear cualquier acuerdo que signifique hacer un país, rediseñar un país, que yo creo que ese es el fondo del problema. Nosotros necesitamos rediseñar un país inclusivo y que nos toque a todos, no solo a la empresa. Y eso, mientras nos demoremos en ese proyecto, más sufrimiento va a haber. Entonces yo creo que los que firmaron ese acuerdo cometieron un error histórico que nos va a costar muchos años, muchos años. Un ejemplo de lo que está diciendo Francisco es lo que ocurrió la semana pasada con respecto al tema del agua. Claro. ¿Cómo 24 es menos que 12 para la ciudadanía? Y además estamos hablando de un derecho esencial como el agua. Entonces, ese es el mejor ejemplo. No podía la derecha suministrar un mejor ejemplo de lo que nos espera con este acuerdo, y que eso creo que ahorra bastantes comentarios. Ahora, esta presión, Francisco, que se mantiene más al norte, me refiero en las ciudades grandes, Concepción, Valparaíso, Santiago, es una muestra más que suficiente de que el pueblo tomó conciencia. Ahora, como bien señalas tú, a la derecha, por lo obrado hasta ahora, le da exactamente lo mismo. No le importa. No. Le da exactamente lo mismo. No, incluso puede preferir, de alguna manera, agudizar las tensiones, porque siempre tienen la carta bajo la manga. ¿Sí? Claro. Y Piñera ha tratado de desplegarla hasta donde ha podido y no ha podido, menos mal, pero que ha tratado, eso está claro. Yo no soy especialista en sociología, ni mucho menos. Y encuentro que este movimiento que se ha generado, que nadie se lo esperaba, tiene la falla de que no hay liderazgos
en grupos o personas, y eso realmente puede conducir también a que con el tiempo la cosa vaya disminuyendo. Sí, yo creo que este proceso aquí en Chile se ha escapado de cualquier literatura que se haya escrito antes al respecto, cualquier estudio, porque de hecho es al principio uno puede decir, ¿qué es esto? ¿Un estallido? Ya, un estallido, pero un estallido es violento, es ampuloso en el primer momento, pero se extingue rápido. Y aquí ya llevamos más de 2 meses y religiosamente todos los viernes se cumple el rito en la Plaza Italia, Plaza de la Dignidad ex Italia, lo que demuestra que hay energía social todavía que está pugnando, que no está satisfecha, que sigue demandando, sigue exigiendo un nuevo Chile, un Chile de nuevo tipo. Y yo creo que ese es el fondo del problema. Nosotros tenemos que diseñar un nuevo país entre todos. Es la oportunidad de participar en un proceso de constitución sería una oportunidad maravillosa, pero de esta manera, atada como está, yo veo que puede terminar en una gran frustración. Ahora, con esto me preocupa, porque este es un país que ha tenido mucha paciencia, el pueblo chileno ha tenido mucha paciencia. Ahora, si se lo pasan a llevar por este tipo de arbitrios entre una casta política y un gobierno, nos ponen en una situación, a mi juicio, de riesgo, porque ya las cosas, ¿cómo lo van a arreglar? Claro. Por ejemplo, si gana la opción Asamblea Constituyente y gana por el 62%, no llega al 66%, ¿quiere decir que perdió? Eso es muy peligroso, eso es jugar con la gente, jugar con las expectativas de la gente. Yo no sé si en la Concertación y la derecha yo no tengo nada que decir, porque eso lo vienen jugando este juego de largo, pero el sector del Frente Amplio que aprobó esto, yo no sé qué estaban pensando. Salvo que se hayan decidido incorporar a lo que se llama el partido del orden, así los que ponen el orden sobre todas las cosas. No, yo no veo otra explicación. Ahora, Francisco, el tema tiene solución, digamos. Hay muchas personas que señalan que no debiéramos aplicar la famosa política de que para hacer tortillas hay que quebrar huevos. Y tú les preguntas, bueno, ¿cuál es la solución entonces? Porque estamos hablando de que hay que replantear un nuevo país. Y hay un sector, que es el sector que controla todos los medios en nuestro país, que no quiere que eso cambie. ¿De qué otra forma puede ser que exista un avance en este Bueno, la historia indica que con empujar y con luchar, y solo así se consiguen las cosas. Nunca se han conseguido así como una generosa concesión de los que tienen el poder. Yo no conozco caso en que haya pasado eso. No creo que Chile vaya a ser la excepción, no veo por qué. Al contrario, veo con preocupación que este clima para mí es muy sensible, porque en el tiempo de la lucha contra la dictadura ya nos pasó una vez. Claro. Que nosotros queríamos simplemente democracia. Democracia es donde las mayorías mandan y donde hay un programa económico que es para todos, no estrictamente para subsidiar a la empresa, que es el caso de hoy día. Y que eso, y de ahí vienen todos los reclamos posteriores, la mala calidad de la educación, el tema de la AFP, todos los problemas vienen de ahí. Y ese es el problema que hoy día estamos absolutamente soslayándolo, estamos dejando de lado, y eso es un grave, grave error. La gente movilizada tampoco lo tiene muy claro, y no tienen por qué tenerlo, porque yo no le echo la culpa a ellos, porque es una juventud despolitizada. ¿No? Sí, claro. Durante el tiempo en que yo era joven, la juventud chilena era un modelo de conciencia, como de interés por lo que pasaba, y por eso se distinguía en Latinoamérica. Tenía vocación política. Claro, todo eso se perdió. E incluso se le puso un signo como peyorativo, lo político. Claro. Es decir, todo es político, hasta la actitud más simple que tenemos al ir a comprar el pan, cuando estamos pagando un IVA de 19% por un kilo de pan, estamos haciendo política. Porque estamos pagando el impuesto que no pagan las empresas, que es la que le corresponde pagar impuestos. Entonces, todo es política, pero hoy día lo político está encerrado así como en comillas, así como negativo. ¿No? Y eso no hace también que la sociedad se, como dijéramos,
se resta un poco a hablar sobre el tema político porque ha sido desprestigiado. Claro. Y lo otro que yo veo también que la clase de políticos muchas veces no va al tono de los acontecimientos. No, claramente. O sea, está aquí en Chile hay una sobre valoración de la democracia representativa y una minusvaloración de lo que es la soberanía popular. Porque al final el sujeto de la democracia son las personas, los individuos, claro, que se expresan a través del voto. Pero aquí el voto pierde sentido cuando los representantes hacen lo que quieren y se dan las volteretas que asistimos, por ejemplo, aquel el 15 de noviembre, famoso ese, de que un grupo de parlamentarios por sí, ante sí, en una sala de cuatro paredes, decide el destino de un país por por cuántas décadas. Ellos están arrogándose una facultad constituyente que nadie les dio. Pero igual hay una posibilidad de quizás que se produzca un cambio a nivel de constitución tan mínimo. Luego, porque ¿cuál es el significado de esta explosión social? Porque igual como ha manifestado usted, hemos perdido oportunidades. Por ejemplo, en el gobierno de Michelle Bachelet se inició un proceso constituyente que también esto falló. ¿A qué se debe eso, Francisco? ¿Piensa usted? Bueno, es un poco a lo que digo yo, que está sobrevalorada la democracia representativa, en este caso la política que se hace en los cenáculos, en el Congreso, en las instancias formales, y se olvida el principio de la soberanía popular, que todas las decisiones, en definitiva, recaen sobre la gente. Esa parte aquí en Chile está trunca, eso no ocurre. Hay un vacío enorme entre los representados y los representantes. Entonces, ese es un problema que hay que corregir claramente. La gente lo ha dicho con su movilización en las calles, que necesita otro tipo de representación. Pero entre el gobierno y este equipo político, por así decirlo, están encapsulando el problema, están dejando que se desgaste. Yo pienso que es un error dejar librado un proceso constituyente con los desequilibrios que partimos conversando, ¿no? En que hay un sector que tiene toda la opinión, tiene todas las posibilidades, y lo vemos en los matinales con sus invitados, y otro sector que no tiene ninguna expresión. Claro. Entonces, en ese sentido, yo la verdad es que podría estar descansando, etcétera, pero yo mantengo un modesto diario digital y lo hago por eso, porque aunque sea modesto, es una pequeña trincherita que apunta en esa dirección. Entonces, esa bandera yo no la pienso arriar, como se dice, ¿no? ¿Y cómo se puede tomar contacto con el diario? Bueno, la dirección es súper simple, www.reddigital.cl. Claro. Y contacto, no sé, para mi correo, fherreros@gmail. Mucha parte del diario lo construyo con aportaciones de gente, de colaboradores espontáneos, etcétera, de tal manera que si hay alguien que se interese, yo no tengo ningún drama en animar el debate, porque el debate se anima justamente cuando hay opiniones diversas. No tiene ningún sentido hacer un debate cuando todos están de acuerdo. Claro. Y eso es un poco lo que yo veo que pasa en los medios, ¿verdad? Que están casi todos de acuerdo y hay algunos aspectos, matices que generan ciertos desacuerdos y ahí se generan los debates, pero no, aquí hay dos perspectivas de país que deberían ser debatidas. Modelos económicos me estoy refiriendo en particular. Y yo siento que, tengo mucha inquietud por lo que va a pasar el 26 de abril, ¿no? De abril. Claro. Se ha generado una gran expectativa y yo creo que tiene poco margen para, salvo que se gane con más del 66%, pero eso históricamente en Chile es muy difícil. La derecha tiene un tercio de la votación claramente y corresponde que lo tenga. Lo que no corresponde es que ese tercio le dé poder de veto. Claro, exactamente. Francisco, ¿cuál es tu opinión respecto de la prensa local o regional, tanto la televisión como la prensa escrita? Bueno, la verdad es que yo no tengo televisión local, entonces la televisión local la desconozco. En el caso de la prensa escrita,
uno de ellos es Mercurial, entiendo, es de la cadena Mercurial, y el otro como que no lo leo mucho, entonces la verdad es que no tengo mucha, o sea, no tengo elementos para una respuesta muy muy concisa sobre ese aspecto. Hay un, retomando el tema que estábamos hablando, hay un tema que da luces de que en Chile las cosas pueden cambiar. Leía que en Francia existe mucha presión por el tema previsional, y llegó a tal grado que el gobierno echó atrás el proyecto de la nueva previsión en Francia. En Rumania estuvieron más de 75 días el pueblo en la calle frente al Palacio de Gobierno y cayó el presidente de la época. Pues bien, en Chile no puede ser la excepción, estamos en el mismo mundo. En Chile pasan cosas muy curiosas. Ayer mismo se acaba de aprobar en el Senado una ley liberticida restringe y dificulta derechos de reunión. Me refiero a la ley antisaqueo, antidisturbio, que dejan un tremendo campo de interpretación a una policía que claramente ha actuado desequilibradamente frente al problema. Le deja entonces enormes espacios de discreción. Pero en cambio, como señalas tú, no ha pasado nada con la AFP, nada con ninguna de las demandas, nada con la educación, nada con ninguna de las demandas que están en el fondo de la de esta explosión de los chilenos. No ha habido ni un avance, ni uno. Reto a alguien que se le ocurre algo que se ha avanzado, no. En cambio, se ha avanzado en eso, se avanzó en el tema del control de identidad. Ahora viene un anuncio de que van a tirar un nuevo proyecto que va a restringir el derecho a reunión, y con este parlamento que tenemos, lamentablemente yo no me hago muchas expectativas, porque es un parlamento insólito, o sea, teniendo mayoría, no ejerce oposición, al contrario, siempre con los votos justos hace lo que necesita la derecha. Eso es parte de una cosa bastante elaborada, no es casual. Incluso se van cambiando los que dan esas votaciones para evitar, justamente para que parezca contingente, la cosa más o menos casual, no es una decisión política que desgraciadamente nos tiene atrapados. Yo no sé, la verdad es que no sé cómo salir de eso. Claro, y eso es muy relativo también, que muchas personas y el público en general piensa que con una constitución nueva se arreglan todos los problemas fundamentales de educación, salud, y esto se hace en base a leyes, si yo no tengo mala información. O sea, la constitución tiene, los puntos de la constitución tienen que hacerse efectivos a través de leyes. Sí. Y ahí vemos lo que pasa en el Congreso. Lo que pasa es que ahí hay un poco también de una sobrevaloración de lo que es una constitución. Una constitución es nada más que un marco en el cual se insertan después las leyes. O sea, tiene un rango superior, estamos de acuerdo, pero aquí en Chile hay dos o tres cosas que habría que cambiar, y pueden cambiar sustantivamente las cosas. Por ejemplo, eso de prohibir que el Estado pueda invertir, eso habría que hacerlo, y yo me temo que la derecha con su tercio no lo va a impedir. Entonces nos va a dejar anclados en un modelo neoliberal en que todos los subsidios de la economía van a la empresa con el pretexto que la empresa da trabajo. Y eso no ha sido así. ¿Qué es lo que nos han enseñado estos 40 años de modelo neoliberal? No solo no, cuando la empresa tiene todos los recursos de la economía a su favor, lo que hace es acumula, y eso explica la enorme desigualdad que tenemos en Chile. Entonces, son cosas muy conexas unos con otros. Ahora, explicarlo en dos o tres palabras es muy difícil para la gente, para la gente joven que recién está incorporándose a la cosa pública. Es difícil explicárselo, pero es así, está todo conectado. Ahora, yo confío en las fuerzas, o sea, de repente uno puede parecer un poco escéptico por todo lo que hemos vivido, pero con todo yo me atrevo a ser optimista con esta energía social que hemos visto desplegada en Chile, que a mí me tiene asombrado, ¿no? La verdad, con todo lo que he visto, esto tiene ribetes asombrosos, y hay que felicitar a la gente que está luchando en este minuto en condiciones muy adversas desde todo punto de vista.
Francisco, por último, ¿o quieres preguntar tu...? Sí, algo local, Francisco. ¿Cuál es tu opinión respecto a la posibilidad de que Chiloé sea una región? Tú ahora que estás viviendo acá en Ancud. No sé sí. Si hay alguna demanda. Salió la pregunta en este plebiscito que hizo el municipio. Si la gente quería que Chiloé... Sí, yo lo encuentro que tiene sentido porque tiene una identidad, tiene una integridad territorial bastante definida por su característica de isla. No, claramente puede serlo. Pero económicamente podría sustentar todo lo que significa... Bueno, es que es un poco de burocracia nomás, pues, o sea, se instala, por ejemplo, en vez de haber un intendente en Puerto Montt, habría un intendente acá y más servicios públicos, o sea, tampoco hay que sobredimensionar lo que significa una región, digamos. Ahora, ahí la pregunta podría entroncar con las nuevas facultades de estos gobernadores regionales, esas facultades, eso no estoy tan al tanto como para saber si conviene separarse. Hay veces que conviene y hay veces que no conviene. Hay veces que, por ejemplo, en el caso de Valdivia, no sé si ha ganado mucho con ser cabeza de región. La región de los líos. Claro, es compleja la pregunta. Sí. Tiene validez en términos burocráticos y administrativos, claramente, pero en términos de la cotidianidad de la gente no estoy seguro hasta qué punto. Yo creo que el puente podría tener más incidencia en un cambio, digamos, para la gente. ¿Estás de acuerdo con la construcción del puente? Es que yo creo que es una inversión que Chile no necesita, o sea... Con esa misma inversión, si lo invirtiéramos en Chiloé, en lo que corresponde, en hospitales, en caminos, que sí, creo que sería mucho más rentable. Porque el tema de la pasada, eso con un, no sé, entre Francia e Inglaterra hay unos transbordadores que solucionan la pasada entre dos países sin problema. ¿Cómo no vamos a poder mover por la vía marítima la cantidad de autos que en un día, creo que tengo la cifra, son como hasta 3.000 al día, una cosa así? Entonces, es abordable desde el punto de vista de transporte y la inversión, si tuviéramos la posibilidad de decir, ya, esta inversión la dejamos aquí, pero la invertimos en esto y en esto, ahí yo creo que sería mucho más rentable. Ahora, desgraciadamente, no creo que vaya atada la inversión con, si no hay puente, no es que esos 700 o esos 900 millones de dólares se vayan a invertir en Chiloé, no lo creo. Pero creo que finalmente, si la pasada del puente fuera más cara que la del transbordador actual, y no hubiera opción de transbordador para proteger la inversión, ahí en vez de integrar, segregaría. Si fuera más, claro, a lo mejor se ahorra un poco de tiempo, pero si es más caro, sería segregador en vez de integrador. Bueno, el tiempo pasó volando, estimados contertulios. El director acaba de venir, que nos acaba de decir que quedan pocos minutos. Francisco, bueno, te agradezco tu presencia. Agradecido yo por la invitación. Muy, 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 muy interesante lo que podemos hablar, o lo que hablamos, y podemos seguir hablando, por supuesto, en otras instancias, porque acá me quedaron varias cosas por preguntarte. Yo te hago una sugerencia. A mí me interesa mucho el tema de la basura. Ah, perfecto. El tema de la basura, yo me comprometo a investigarlo un poco, porque yo creo que hay que... La solución al problema de la basura está en avanzar en el tema de la... del reciclaje. Uh-huh. Ahora, no sé si hacerlo como una empresa municipal, que es una idea que yo tengo, pero lo que yo puedo hacer es, como soy periodista, tengo la posibilidad como hacer, investigar un poco a dónde ha habido problemas, cómo lo han solucionado, etcétera, como para entablar un tema y discutirlo de cara a nuestros telespectadores con mayor información. Pero tenemos que abordar ese problema y los vertederos simplemente es... equivalen a postergar el problema, no a solucionarlo. Correcto. Y yo entiendo que hay ciudades importantes de millones de personas como Sao Paulo que han logrado avanzar mucho con el tema del reciclaje. Entonces, si ellos pueden, ¿por qué no nosotros? Yo creo que ese es un tema de utilidad pública y creo que yo me comprometería
como a investigar un poco y a contarles un poco el estado del arte, qué es lo que se hace en otros países y cuáles serían opciones técnicas. Yo creo que ese es un tema que vale la pena, ¿no? Bueno, tomamos tu palabra. ¿Cómo no? Comprometido. ¿Cómo no? Bueno, estimado Jorge, estimado Carlos, un gusto haber estado con ustedes nuevamente. Pero antes de terminar el programa, debo mandar un mensaje a Aquí Vázquez, sobrina que está con sus niñas aquí, ella es de Santiago y siempre viene. Así que saludos, Pati, y que el regreso sea muy feliz. Muy bien. ¿Usted tiene algún recado? Sí, saludos para Bernardita Barría, de la Cordillera Buena, junto a Jorge Águila, que siempre ve el programa. Muy bien. Estimados televidentes, nuestro programa de Mediodía a Medianoche se transmite los días miércoles a las 21:15 horas, con repetición a las 23:35 horas, los sábados a las 10 horas, domingo a las 21 horas, por Canal 47, Señal Interregional Telefónica del Sur, Canal 53 y Net América Televisión en ANCUD. Bueno, será hasta un próximo programa. Hasta siempre. Gracias.